¿Tus relaciones te estresan? ¿Te están drenando tu energía? ¿Tus relaciones te exigen mucho más de lo que tú recibes? Te doy la bienvenida al barco del desamor en el que se encuentran casi la totalidad de las personas de este planeta. Se dice que el amor es una cosa esplendorosa y que todo lo que necesitas es amor. Sin embargo, la realidad nos dice todo lo contrario. Te pregunto, ¿acaso no será que nos enseñaron todo al revés? Quizá no será que la solución es que lo que verdaderamente necesitas es aprender a desarrollar una amorosamente y que requieres desarrollar el arte de amarte. ¿No será que todo nos lo han enseñado al revés? Quédate con nosotros porque estaremos desarrollando una serie en donde encontrarás soluciones efectivas, dinámicas, maravillosas, ejercicios, retos, toda una gama de cosas que vamos a desarrollar aquí. Mi nombre es Liz Hoyos, fundadora de Florecer Espiritual, el espacio dedicado a encontrar plenitud y felicidad en la vida. Y bueno, básicamente soy maestra en vibraciones y a lo largo de 20 años he acumulado o conocimiento muy valioso de distintas fuentes. Y pues a lo largo de estos 20 años he ayudado a muchas personas que eran desahuciadas del amor, o al menos así se consideraban ellas, pues a tener hoy, al día de hoy, familias plenas, exitosas, felices, unidas y pues muy comprometidas también con todo esto. Y bueno, aquí me acompaña también para hacer el desarrollo de estas emisiones, mi compañero de viaje, el cofundador de Florecer Espiritual, psicólogo Miguel Ángel Morelas, psicólogo de profesión, pero un verdadero maestro en entrenarte a desarrollar tu amorosa mente. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola Liz, muchas gracias por la presentación. También te doy la bienvenida a ti. Y bueno, realmente me gustaría empezar hablando con todos ustedes, que al final de cuentas en consulta hay un patrón común que se me está presentando con la gente que viene. Y es que la gente llega quejándose de las relaciones. Y esto me ha tocado verlo en terapias de pareja, en terapia individual. Y generalmente la gente te dice, oye, ¿sabes qué? Es que no me siento correspondido. Es que no me siento que estoy, siento que estoy dando más en la relación y no siento que exista esa reciprocidad del otro lado. Entonces, ¿esto por qué está pasando? Entonces, son algunas dudas que las personas se suelen hacer aquí en consulta. Y una de las respuestas claramente es que las personas están buscando algo afuera que tendrían que encontrar dentro de sí mismas. Y bueno, esos temas los estaremos aquí tocando en estas emisiones, pero sí me gustaría de inicio dejarles a todos ustedes esta semillita de que mientras yo siga buscando algo afuera que no me estoy dando a mí mismo, realmente Liz será difícil obtenerlo. Sí, definitivamente, Miguel Ángel, yo como siempre digo, todo lo que hayas aprendido del sistema funciona exactamente al revés. Verdaderamente no se nos enseñan las cosas más valiosas para lograr la felicidad y la plenitud.
Y no cabe duda que las relaciones son como un aspecto, un pilar que hace que tu vida en definitiva sea mucho más feliz, más plena, o en definitiva te cause mucha amargura, problemas y situaciones destructivas. Así es que la invitación es hoy a que nos sigas, a que sigas esta serie que estamos desarrollando y que participes con nosotros porque te vas a sorprender de la gama de posibilidades que tenemos para ti, para que tú verdaderamente pues vengas y goces de esa cosa tan bella, ¿no? Que es el amor, pero una vez que verdaderamente hemos entendido qué es el amor, cómo se cultiva el amor, de dónde parte el amor, para que posteriormente puedas pues acompañarte de una persona de tu mismo calibre de amor, ¿no? De tu misma conciencia de amor, de tu misma estatura de ser amor. Sí, definitivamente. Y bueno, les fíjate que algo que habría la alegría comentar es que generalmente vivimos en una sociedad en la cual cuando asignamos un día para festejar algo, algún tópico en especial, es porque el tópico en turno, las cosas no van muy bien, ¿verdad? O sea, Claro. por ejemplo, hablamos aquí, sabemos que existe el día de San Valentín. Ajá. Entonces, este 14 de febrero que aquí celebramos en México. Y bueno, lo que pasa aquí realmente es que es cuando pareciera que las parejas se están regalando desde sentirse culpables, lejos de sentir ese acto de cariño. Ojo, aquí quiero hacer una distinción. No quiero decir que si de repente llega una pareja y le regala a su novio o a su novia unos chocolates, quiere decir porque no lo siente, quiere decir que no le tiene un afecto a la persona. Claro que le tiene un afecto. Claro que siente algo especial por esa persona, pero la pregunta es, ¿realmente qué intenciones hay detrás? Es decir, ¿te voy a regalar algo para que sigas conmigo porque me da mucho miedo quedarme solo? ¿O Claro. porque realmente te regalo por el gusto de regalarte, porque te quiero aportar un valor a tu vida, algo que sé que te va a causar una alegría? Entonces, generalmente cuando tenemos una festividad en turno, digo, aquí hablamos del amor, pero lo podemos ver en otras festividades, es como cuando las cosas como que no funcionan muy bien, que digamos. Pues básicamente el mensaje que queremos dejar hoy es que para que tú seas pleno y feliz en el amor, necesitas tú ser amor. ¿Y qué te parece, Miguel Ángel, que dejamos este capítulo así, que era un introductorio, simple y sencillamente para lanzar la invitación y pues para que nos acompañen todos aquellos que tienen roto el corazón, que sienten que las relaciones no son lo suyo, que no nacieron para amar y todas esas cosas que nos vamos comprando porque pues las experiencias nos han ido bloqueando el corazón, lo han ido guardando, le han puesto tantas capas que ya no sabe cómo emanar amor. Entonces, pues nos encontramos muy pronto, Miguel Ángel. ¿Algo más que quieras agregar? No, Liz, pues no, nada más invitar a las personas a que estén al pendiente de estas emisiones para que realmente aprendan el arte de amarse. Y cualquier comentario que quieras dejarnos o si quieres localizarnos, lo puedes hacer aquí mismo en Facebook o bien visítanos en www.florecerespiritual.com. Mi mayor deseo es que desarrolles tu amorosa mente.